Good evening, everyone. Buenas noches. How are you? Fine, thank you. And you? Good, doing good. Me escuchan todos. Yes. Yes. Sí. All right, my apologies. Mis disculpas. Vine dos minutos tarde porque la otra clase estaba haciendo preguntas. Pero no se preocupen, nos vamos dos minutos después. No pasa nada. Gracias. How are you? Happy Friday. Feliz viernes para todos. Thank you. How do you feel? Happy. Emocionados de que es viernes. Aire. ¿Cuáles son sus planes para viernes? Only study English. Parece chiste, pero es anécdota. Okay. Tell me when you see the presentation. Me avisan cuando vean la presentación, por favor. Yes. Yes, we see. Yeah. Perfect. Okay. Déjenme cargarla un minutito. All right. So, we're going to start every class with a review of what we saw in the previous lesson. Vamos a estar iniciando cada clase con un repaso, digámoslo así, de lo que se vio en la sesión anterior para, como que dicen, para reforzar. Okay? So, okay. Mention one classroom language. Anoche les di tres expresiones que ustedes pueden usar dentro de la clase si necesitan ayuda extra. ¿Quién me dice una de las tres? I have a question. Perfect. I have a question. Tengo que levantar la mano. I'm sorry. Pero ahorita sí, Claudia, dígala. Okay. Can you repeat again? Correct. Thank you. Y la última era. Involucrar. How do you say? Ajá, exacto, involucraba palabras en español. How do you say tijera in English? Very good. Okay, mention at least three possessive adjectives. Evelyn Beatriz, veo que tiene la manita levantada. Mencióname tres adjetivos posesivos de los que vimos anoche, Evelyn. Está en mute, Evelyn. Sería I... You, uh-huh. He. Ok. Esos son subject pronouns, que son el punto nombre número personales. Tres. Ajá, esos son pronombres personales. Me dijo I, you, he. Y están bien. Veamos, ¿quién me da tres possessive adjectives? Diego Enrique. Ok, sería your. 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 Uh-huh. Hair. I. My, very good. ¿Quién me da tres más? Tres possessive adjectives más. Veamos esas manitas, participants. Claudia Cornejo, veamos. There, our, and her. Her, correct. Thank you. ¿Quién me da tres subject pronouns más? Jocelyn Vázquez. My, your, his, her, it. Esos son possessive adjectives, Jocelyn. ¿Y subject pronouns? Regáleme tres. Subject. No. Son bien parecidos, de hecho. Veamos, Adriana Grajeda. He, she, it. Correcto. He, she, it. Very good. Vamos a repasar ahora. We have the alphabet, right? Espero que ya se memorizaran de corrido las vocales. A, I, O, U, right? Natural. A, I, O, U. Facilísimo. Ok, here's what we're going to do. Anoche estábamos deletreando nuestros propios nombres, nuestros propios apellidos. Y en esa forma, en esas, estamos dentro de la zona de confort, digamos eso. Lo que vamos a hacer, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Veamos. Acordémonos los que tenga, los que no, mientras no esté participando, micrófono cerrado, por favor. Ok, entonces, les decía, ayer deletreábamos nuestros nombres, nuestros apellidos, y eso está dentro de la zona de confort. It's okay, it's good. Ahora vamos a ir un poquito más afuera de la zona de confort, porque de eso se trata, de hablar inglés, es que se nos vaya quitando la pena. ¿Y cómo se nos va a quitar? Cometiendo errores, corrigiéndolos y haciéndolo bien, right? So, ¿qué vamos a hacer ahorita?
Yo le voy a dar uno de mis nombres a uno de ustedes para que lo deletree. No van a deletrear el suyo porque ese ya se lo pueden. Van a deletrear el de alguien más. De preferencia, cuando le demos nuestro nombre a la otra persona, le damos el nombre más largo o el apellido más largo. Cualquiera. ¿Ok? So, volunteers. Quiero ver esas manitas. Volunteers. Let's see who will volunteer. Ok, Diego. Diego, yo voy a empezar. Yo le doy uno de mis nombres, usted lo letrea y después usted se lo da uno de los suyos a alguien más para que se lo letree. ¿De acuerdo? So, perfecto. Abigail. Abigail. Uh-huh, Abigail. Okay. That. A, B. Sorry. That. A, B, I, G, A, I, L. Perfect. Very good, Diego. Ahora usted le da uno de sus nombres a Edgardo. Okay. My name is Enrique. Okay. Sería A-N-R-Q-U-E. Is that correct, Diego? Okay. My name is... No. Okay. No está correcto. Vamos, de nuevo. Enrique. Okay. Sería I. A, la primera letra es I. Ah, I. Uh-huh. I-N. I-N-R-E. I. A, I. 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 K. Q. 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 Uh-huh. Q. U. U. I. I. Correct. Is that correct, Diego? Correct. Yes. Yes. Very good. Edgar, a usted le da su uno de sus nombres o apellidos a Claudia Cornejo. Okay. My name is Edgardo. Okay. His name is Edgardo. That's E-D-G-A-R-D-O. Very good. Okay. Is that correct, Edgardo? Yes. Very good. Thank you, Claudia. Muy importante que ustedes vayan poniendo listening, active listening, para ver si se lo están deletreando bien. Okay. No, listen, usted dijo María y le deletrean Mario, ¿verdad? Claudia, usted le da uno de sus nombres a Ana Girón, por favor. Okay, my last name is Escalante. Escalante. Sí, sorry. Okay, her name is Escalante. A S C A L A N T E. Is that correct, Claudia? Yes, correct. Okay, la primera letra era I, no A. Ana. Hi, Claudia. Sorry. La primera letra es I. La letra E. Ah, no, no repasaron las vocales. A, E, I, O, U. Thank you. Ana, usted le da uno de sus nombres a Walter, por favor. Walter Bonilla. My name is Patricia. Her name is Patricia. That's P A T R A C A I. Al revés, I C I A. Sí, sí, sí. De nuevo, so, Walter. Okay. P A T R A C A I. No. Okay. P A A T R I C I A. Yay! Very good, Walter. La tercera la vencida, Walter. Okay. Thank you. Vamos a ver dónde están los demás volunteers. ¿Qué se están haciendo los de los panes? ¿Dónde están esas manos? Dame un minuto, Walter. Ya le conseguimos. Veamos. Ok, Walter, usted le da uno de sus nombres a Evelyn Beatriz. Ok. My last name is Salamanca. Vamos, Evelyn. Oh.
My name is Salamanca. Okay. Sería. His name. Ahí sería el nombre de él. His name. Okay. His name as. S, letra S. S. A. L. M. I. N. Ahí nos saltamos varias vocales, Evelyn. Veamos. De nuevo. Salamanca. Bueno, okay. De nuevo. Sería. S. As. S. 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 A. Uh-huh. R. No lleva R. Es L. 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 M. I. N. Vaya, lo voy a decir yo y usted va a deletrear conmigo, Evelyn. Yo voy primero y usted va después, ¿de acuerdo? Ok. Vaya, vamos. Es S. L. S. S. A. A. L. A. L. A. M. A. M. A. N. C. A. A. N. C. A. C. Uh-huh. A. Correct. A. Thank you, Evelyn. Hay que practicar más ese alfabeto. Lo vamos a seguir utilizando el resto del mes. Very good. Evelyn, dele uno de sus apellidos o nombres a Adelina, por favor. My name is Salguero. Okay. That is Salguero. Her name is Salguero. Her name is Salguero. Mm-hmm. That's S-8-L- G. G. Uh-huh. G. G. O. U. Uh-huh. E. R. O. R. O. Very good, Adelina. Yes. It's in there. Adelina, give one of your names. Dele uno de sus nombres o apellidos a Jacqueline Guzmán. My name is Adelina. Okay. Adelina. A D E L I M A. Very good. Yes. Thank you. No se quedó nadie. Todos participaron ya. Si no ha participado ahora es cuando levanta la mano. Ay, Adriana, no. Estaba quedando. Jacqueline, usted le da uno de sus nombres o apellidos a Adriana, por favor. Okay, my name is Jacqueline. Okay. Her name is Jacqueline. J A Q U E L E N E. Jacqueline. I N E. La I es I. Ah, ok. All right. Sorry. Thank you. All right, Adriana, usted le da uno de sus nombres o apellidos a Aura Carolina. Ok. My name is Eugenia. Her name is Eugenia. No, estaba bien. ¿Y? E, U, G, E, no es A. La E, E es I, ¿eh? I, A. Correcto, ahora sí es A. Very good, thank you. Ahora, usted le da uno de sus nombres o apellidos a Graciela Palacios. Ok, my name is... My last name is Marroquín. Okay. Her last name is Marroquín. That's M-A-R-R-O-Q-U-I-N.
U-I-N. Correct, Graciela. Thank you, Isenberg. Graciela, give one of your names to Dalia Murcia, please. My name is Graciela. Tiene mute, Dalia. Thank you. Her name is G-R-A-C-I-A-E-L-A. Correct. Thank you, Dalia. Okay, give your name to Lorena Sandoval, please. My last name is Murcia. Mm-hmm. Her last name is M-U-R-C-I-A. Correct. Thank you. Lorena, give it to Juan, please. My second name is Cecilia. Okay, Cecilia. His name is Cecilia. Her name? Her name is Cecilia. That's C-I-C-I-L-I-A. A ver, de nuevo. Sorry, C-E-C-I-L-I-A. Correct, Juan. A la primera lo cachó. Very good. Okay, ahora le vamos a subir una rayita de dificultad. Y ahora yo le voy a ir dando las palabras que van a deletrear. ¿Ok? Son palabras simples, así que no debería ser nada complicado. Y si no, igual yo les ayudo. So, volunteers, veamos, voluntarios. Volunteers to spell. Ok, Jacqueline Guzmán. Flower. Flor. Flower. Se escribe flower. Con W-E-R al final. Flower. Ok, flower. Vamos, Jacqueline. Tiene el micrófono cerrado, Jacqueline. No le escuchamos, Jacqueline. Ok, le vamos a dar a Graciela Palacios entonces. La misma palabra, Graciela. Flower. Flower, that's F-L-O-W-E-R. Correct. Thank you. Graciela, ahora usted le dice una palabra que le, le trae Adriana. Cualquier palabra que se le ocurra en inglés. Okay. O me puede decir cómo se dice teacher y la, para que se la letre. My word is mother. Mother, Adriana. Mother. That's M-O-T-H-E-R. R. Correct. Thank you, Adriana. Una palabra para Claudia Cornejo. Pencil. Okay. Pencil. Hola. Pencil. Pencil. Yes. Okay. P-E-N-C-I-L. Correct. Thank you, Claudia. Una palabra para Aura Carolina. Can you spell the alphabet in English? Okay, que le deletree todo el alfabeto, dice. No. The word. La palabra alphabet. Ahí la tiene en pantalla, más fácil. Okay. A-L-P-A-A-B-E-T. Yay, very good. Aura, one word for Dalia, please. Bicycle. Okay, that B-I-C-I-C-L-A. E. Sorry. Yes. Yes, bicycle va con Y. La primera no es yes. I, es Y. Pero estuvo I'm bien. Sorry. No, pero estuvo bien, estuvo bien. Okay. Dalia, you're going to give one word to
Juan. Okay, my word is beautiful. Okay, beautiful, Juan. That's B-E-A-U-E-I-F-U-L. Yay, very good, Juan. Give your word to Ana Hiron, please. My word is table. Table, mesa. Vamos, Ana. That's T A B L E. Correct. Thank you, Ana. Give your word to Brian Torres, please. Welcome, Brian. Vino tarde. Hi. Ana. Vamos, Ana. My word, garden. Garden. Oh, garden. That G. I R G E M. Vamos de nuevo, Brian, una vez más. G I R La A es A. Ah, sorry. G I. Me volvió a decir la A, es A. G A. G A R. D-E-N. Correct. Very good. Brian, give one word to Diego. Dele una palabra a Diego Enrique para que se la entre. My word is honey. Honey, Diego. Okay. That H-O-N-E-Y. Very good. Honey. Thank you, Diego. One word for Adelina. Sanabria, please. Okay. My word is celebration. Celebration, Adelina. Okay. C-E-L-B-R-A-T-I-O-N. Okay, solo la segunda S comió celebration, dijo celebration. Okay, sorry. Pero está muy bien, Adelina. Fue como 9 de 10. Very good, thank you. Okay, veamos los que ya participamos, bajemos las manitas, menos Adelina, porque ella le tiene que dar palabra a alguien más. Por, okay, Adelina se le da a... ¿Dónde están los demás? ¡Qué bárbaros! A Edgardo, please. Okay. That is word. 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 W-O-R-D. Yes. Correct. That is correct, Edgardo. One word for Lorena, Edgardo. Okay. My word is cat. Ay, qué fácil. Cat? Yes, cat. C-A-T. Qué bárbaro. Thank you, Lorena. That was perfect. Okay. Thank you, Edgardo. Por su culpa ya no va a practicar. All right. Gracias a los que participaron. We move on to the next presentation, which is possessive adjectives. Ayer estábamos hablando de possessive adjectives. En sus propias palabras, ¿quién me dice para qué los ocupamos, los possessive adjectives? Veamos, in your own words, en sus propias palabras. Dalia Murcia. Son adjetivos de posesión. Ok. Very good. That's basically más resumido e imposible. Adjetivos de posesión. Cuando algo le pertenece a alguien. ¿Cuál es la parte importante? Es que cada uno de ellos corresponde a un subject pronoun, right? A un pronombre personal. No es que voy a usar cualquiera. No puedo decir, si yo quiero decir el nombre de Brian, yo no puedo decir my name is Brian, ¿verdad? Cuando me estoy refiriendo a un hombre, sería his name is Brian. Si estuviera hablando de una señorita, por ejemplo, yo puedo decir... Her name is Graciela. No voy a decir his name is Graciela, ¿verdad?
So, la parte importante de los possessive adjectives es que nos los memoricemos cuál va acorde a cuál subject pronoun, okay? Which is what we have here in the chart, que es lo que tenemos acá. Now, we have 7 sentences. We need 7 volunteers to read, please. 7 voluntarios. Veamos. Diego Enrique, number 1. Walter Bonilla, number 2. Dalia, number 3. Ana Girón, number 4. Adriana, number 5. Juan, number 6. And Brian Torres, number 7. Vamos, number 1. Okay, my computer is old. Thank you. Number 2. Our parents are old. Correct. Number 3. Your cell phone is new. Very good. Number 4. Your child is not doing fine. Pardon. Your child is not doing well in the school. Well in the school, correct. Well the school. Uh-huh. Esta palabra well es bien. No está, no le está yendo bien, no se está portando bien. Okay, good. Number 5, please. The students of class 7 should mirror their assignment. 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 Correct. Okay. Number 6. Her car is red and hot. And old. And old. All right. And number 7. Tony's parents are in town. Very good. Okay, what are we going to do now? So, we have the verb to be here. So, we're going to do our reading portion. Vamos a hacer un poco de lectura. I need one volunteer to read. Un voluntario para leer. Veamos. Tenemos a Karen López. Karen López, yo voy primero. Usted repite después de mí, ¿de acuerdo? Okay. Vamos. The verb to be. The verb to be. Is used. Is used. To say something. Say something. About a person. About a person. Thing. Thing. Or state. Or state. To show a permanent. To show a permanent. Or temporary. Or temporary. Quality. Quality. State. State. Job. Job. Or occupation. Or occupation. And nationality. And nationality. Look these examples. Look this example. Okay. Necesitamos 3 voluntarios para leer esas oraciones, please. Tenemos a Walter Bonilla, número 1. Veamos. Edgardo, número 2. And veamos Jacqueline Guzmán, número 3. Veamos. I am 30 years old. 30 years old. 30 years mm-hmm. old. Correct, thank you. Number 2. We are friends. Okay, thank you. And number 3. Sonia is Salvadorian. Very good. Okay, una vez más, a leer esta cajita, pero esta vez la leen solitos. One volunteer, un voluntario que la quiera leer solita. Veamos. Veamos, veamos. Tenemos a Graciela Palacios. Vamos, Graciela. The verb to be is used to say something about a person, thing, or state, to show a permanent or temporary quality, state, job, or occupation and nationality. Look these examples. All right, very good. Thank you. So, ¿cuándo utilizo yo el verbo to be? Y esta es la introducción que vamos a hacer al tiempo presente simple. Simple present. Simple present using the verb to be.
El tiempo presente simple tiene un par de auxiliares que utiliza estándar, pero también está la versión con el verbo to be. En este escenario vamos a empezar a ver simple present, verb to be. Presente simple usando el verbo ser o estar. Porque ese es el verbo to be, ser o estar. Una particularidad, algo bien curioso, es que a pesar de que se llama verb to be, casi nunca lo vamos a usar así. La mayoría de las veces lo vamos a usar en cualquiera de sus tres versiones, que son am, is, are. ¿Ok? ¿Cuáles son las tres versiones del verbo to be? Am, is, are. Exacto. En simple present. En pasado va a cambiar. Así que en presente, am, is, are. Que es lo que estamos ahorita enfocándonos. ¿Ok? Veamos esas tres oraciones. I am 30 years old. Yo tengo 30 años. 30 años de edad. De edad. O yo soy de 30 años de edad, ¿verdad? Luego tenemos, we are friends. Nosotros somos amigos. Y la otra sería, Sonia es salvadoreña. Bien importante, si ustedes omitieran el verbo to be, solo tendrían un sujeto e información separada. El verbo to be, cuando queremos expresar ser o estar, enlaza eso, ¿ok? En estos escenarios. Y acá los tenemos más de cerca. ¿Quién me lee los subject pronouns? Veamos, solo los subject pronouns. ¿Quién los lee? Veamos Diego Enríquez. Diego Enríquez. Solo los subject pronouns. Ok. No se le escucha bien. ¿Ustedes lo escuchan? No. No. Creo que... probably connection. Ajá. Creo que lo perdimos, de hecho. Veamos. Sorry. Ahí está, Diego, apareció. Veamos, ¿cuáles son los subject pronouns, Diego? Veamos. Acá los tienen. Ok. Am, is, are. Ese es el verbo to be. Los subject pronouns son los que vimos ahí. Okay. I, you. Acá están, ¿ve? I, you, he. ¿Cuáles son, Diego? I'm sorry, sorry. Está un poco de viento, entonces se va la señal un poco. Ok. Ok, no se preocupe. Okay. Veamos. Ok, subject pronouns. Uh-huh. I, you, uh-huh. he, uh-huh. she, it, we, and they. Correct. Ustedes van a ver que se repite el you acá, que lo tengo acá y lo tengo acá. Es porque ocupan las dos versiones. Vos, usted, que sería you. En singular, pero también es ustedes en plural. Ok, por eso es que lo ven dos veces. Pero es, se escribe exactamente igual. Solo que uno es singular, el otro es plural. Ustedes. Ok. Lo que les mencionaba, bien importante. Por cada uno de estos subject pronouns, yo tengo una versión del verbo to be que puedo usar. Y son inamovibles. No se pueden cambiar. Por ejemplo, el verbo to be, la versión am, va a ser siempre para primera persona I. I am. Yo no puedo decir I are, I is. Jamás. Imposible. Pero para la tercera persona he, she, it, ocupo is. Exacto. Y nunca puede variar. Jamás puedo decir she am o she are, o it am. Es imposible. No se mezclan. Son inamovibles. Y el último, que sería are, para you singular, you plural, y they en we, ¿verdad? Para todos los plurales, y you en singular, are. You are, usted es, o vos sos. We are, nosotros somos o estamos. They are, ellos son o están. ¿Ok? Questions until this part. ¿Preguntas hasta esta parte? Clarísimo, como la horchata, todo. Ok.
como les mencionaba, tenemos tres versiones. Tenemos simple present using the verb to be. So acá hay 2, 4, 6. Tengo 6 oraciones. We need 6 volunteers. Veamos. Ana Girón, number 1. Jacqueline Guzmán, number 2. Graciela Palacios, number 3. Adelina Sanabria, number 4. Adriana Grajeda, number 5. Aura Carolina, number 6. Vamos. Number 1. Okay. Number 1. The verb to be. I'm Jennifer Miller. Perfect. Number 2. You are in my class. In my class, correct. Number 3. She is in our class. Jennifer is in our class. Okay, thank you. Bien importante. Si se fijan, tenemos el mismo concepto, tercera persona, she, o tenemos Jennifer. ¿Qué pasa, Camis? Okay, tercera persona, Jennifer. Por ser nombre de mujer, entendemos que es tercera persona, she, ¿verdad? Entonces, ustedes en adelante, que sepan que siempre tienen la opción de utilizar un noun, un nombre, o pueden utilizar el pronombre. ¿Cuál es la diferencia? Idealmente, en el mundo perfecto, ustedes mencionan el nombre de alguien o de algo primero, la primera vez que lo mencionan en la conversación. Desde ahí ustedes ya establecieron que se está hablando de ese sujeto. Ya dijeron el nombre. Para no repetirlo o no ser redundante, las siguientes veces que se refieran a ese sujeto, ustedes van a usar un pronombre. ¿Ok? Un ejemplo. Si yo les digo, mi papá. My father is intelligent. My father works in San Salvador. My father lives in Soyapango. Les dije my father las tres oraciones, ¿verdad? Idealmente ustedes lo que van a hacer es, van a decir una vez el nombre y las siguientes veces ocupan el pronombre que le corresponde. Por ejemplo, una vez, my father is very intelligent. He lives in Soyapango. He works in San Salvador. ¿Ok? Y de esa manera ya ustedes están generando conversación y no están diciendo oraciones aisladas que se repiten. Number 4, veamos. He's over there. Steven is over there. Over there. Por ahí. Por ahí está Steven. Over there. Correct. Over there. Very good. Mismo escenario. Pronombre o nombre. Ahí es como ustedes gusten. Pero idealmente el nombre no se debe repetir tanto porque lo gastamos. No mentiras. Ok. Number 5, please. It's my math book. Very good. Tercera persona, it. Lo ocupamos para cosas y animales. También para eventos como, o hechos como, por ejemplo, llueve todos los años. It rains every year. Ahí ocupo it. Ok. Y luego tenemos la última, number 6. ¿Quién la tenía? Yo, Aura. Okay. It's Miller. My last name is Steve Miller. Correct. All right. Tenemos una pregunta acá con sus dos respuestas. ¿Quién la lee? Veamos. First comes, first serve. Jacqueline Guzmán, please. Are you Steven Carson? Yes, I am. No, I'm not. Okay, very good. Siguiente pregunta. Tenemos Edgar. Edgardo. Pregunta y la respuesta. Okay. How are you? I am fine. Correct. Thank you. All right. Bien importante. Por cada tiempo gramatical que ustedes vayan viendo, tienen que asegurarse que se les den 3-4 versiones máximo. Número 1, oraciones afirmativas. Por cada tiempo gramatical, yo tengo que saber hablar en afirmativo. Número 2, oraciones negativas. Again, vuelvo y repito, por cada tiempo gramatical, yo debo manejar oraciones afirmativas, oraciones negativas. ¿Cuál es el siguiente escenario?
preguntas de sí o no, cuyas respuestas son tal cual, yes o no, con la versión correspondiente. Y preguntas de información, cuya respuesta es información tal cual se me pide. ¿Ok? Esos cuatro escenarios yo los tengo que dominar después de cada tiempo gramatical que se me enseñe. Y ahí entra la parte de nosotros, autoevaluarnos. ¿Cómo puedo hacer oraciones afirmativas? Sí. ¿Puedo hacer negativas? Sí. Yes or no questions? Ah, se me olvida. Lo repaso. ¿Ok? Siempre asegúrense de que por cada tiempo gramatical que veamos, al final de que lo hayamos visto en la semana, ustedes manejen los cuatro escenarios. Good. So, we're starting, iniciamos con la estructura para oraciones afirmativas. ¿Ok? Pretty simple. Bien sencillo. Sujeto, verbo to be, complement. Para decir más en inglés, siempre que vean la crucita, más, van a decir plus. ¿Ok? Plus. Entonces, my structure in English is subject plus verb to be plus complement. Ok. So, ¿qué vamos a hacer todos ahorita? Vamos a hacer una oración usando esta estructura. ¿Y cómo se ve ya puesta en oración? Acá tenemos varios ejemplos. I es el sujeto. Am es el verbo to be. Jennifer Miller cuenta como complemento. Ok. O este otro. You are in my class. Usted está en mi clase. You es el sujeto. Are es el verbo to be. In my class es el complemento. ¿Ok? Vamos a hacer una oración usando esta estructura afirmativa. Si ya la tienen, levanten su manita para que la puedan ir dando. ¿Veamos? Jacqueline Guzmán, no sé si es que se le quedó la manita ahí o ya la tiene la oración. Veamos, veamos. Jacqueline, ya está lista. Bueno, es la primera mano que me aparece acá. Ah, ok. Edgardo. Vamos con Edgardo. You are in my home. I'm sorry. Uh-huh. You are in my home. You are in my home. ¿Cumple todos los requisitos? You, sujeto. Are, verbo to be. In my home. ¿Cuenta como complemento? Very good, Edgardo. Brian Torres. I'm a good boy. Very good. I'm a good boy. Importante. Si voy a usar contracciones o versiones cortas, siempre suena la M. ¿Ok? No digo I am. ¿Verdad? Yes, very good. Number. Brian acaba de participar, ¿verdad? Yes. Ok. Adelina Zanabria sería. It's my dog. Correct. It's my dog. Perfect. Ana Girón. Okay, he is my brother. He is my brother, correct? Diego. No, he is my brother. Her name is Carlos. Okay, he is abreviado, ¿verdad? He is my brother. Very he good. Is my brother. His name is Carlos. Correct. Thank you. Ay, Ana, se me está adelantando. La siguiente era esa, pero vamos a dejarlo ahí. Diego Enrique, please. Okay, I'm 27 years old. Very good. I am. Sujeto, verbo to be, complement. Very good, Diego. Dalia Murcia, please. He is a good doctor. Okay, very good. Claudia Cornejo. Universal Studios is a Facebook part in LA. Very good, Claudia. Graciela Palacios, please. My coworkers are very nice. Good. Adriana Grajeda, please. She is my best friend. Perfect. We have one. I am a student in my work. Okay, good. Lorena Sandoval. My sister is in the school. Correct. And Aura Carolina? She is my best friend. She is my best friend.
Okay, very good. Okay, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir la cámara todos. Vamos a abrir la cámara todos. Y vamos a iniciar, por ejemplo, yo, la primera persona que me aparece acá de volunteer, veamos, quiero ver. Vamos a decir una cosa de la otra persona en simple present usando el verbo to be, ¿ok? Ustedes escogen, si le están hablando directamente a la otra persona, le van a decir you are, ¿ok? O si quieren hablar de la otra persona, dicen he is o she is, como ustedes gusten. Veamos, me aparece como primer voluntario Ana Girón. ¿Dónde está Ana Girón? No la veo por acá. ¿Quiero ver? Aquí. Ya la vi. ¿No? Ok. Yo voy a decir una expresión de Ana usando el verbo to be simple present. Por ejemplo, Ana is happy. Ana se ve feliz. Ana is happy. Ok. Ana está feliz. Ahora, Ana, veamos si puede ver a Graciela Palacios. ¿Usted dice algo sobre Graciela? No, no la veo. Ay, búsquela. Ahí le está levantando la mano. Graciela. Pero es que no sé cómo. Puede hablar para que aparezca. Hable, Graciela. I'm here. Ok. La verdad no la veo. No sé cómo verla. Solo usted la veo. Ahí está. Ahora sí. Ok. Graciel, ¿puede decir su nombre también? ¿Eh? Sí. Graciela. Graciela is. Graciela is in your house. In her house. In her house. Correct. Qué nervios. Very good, Ana. Muy bien, Ana. Graciela, ¿usted dice algo sobre Lorena Sandoval? ¿La puede ver ahí? Yes. Ok. Lorena is a student in Perfect. The class. Perfect. Very good. Lorena Sandoval, ¿usted dice algo sobre Aura Carolina? She is very intelligent. Very good. Aura, ¿usted dice algo sobre su compañero Juan? Juan is a good person. Nice. Juan is a good person. Juan, ¿usted dice algo sobre Adriana Grajeda? Adriana is my partner. Very good. Adriana, ¿usted dice algo sobre Walter Bonilla? He is happy. Yes. Very good. Walter, ¿usted menciona algo sobre Karen López? She is a grill. She is a grill. What is that? Grill. Girl. She is a girl. Uh-huh, girl. Uh-huh, correct. Karen, ¿usted dice algo sobre Claudia Cornejo? Claudia Cornejo. Ahí está, Karen. She is a beautiful. She is beautiful. Good. Claudia, ¿usted menciona algo sobre Maritza Ramírez? She is very spontaneous. Spontaneous. Ah, yes. Spontaneous. Very good. Thank you. Permítame. Maritza Ramírez, ¿usted menciona algo sobre Cecilia Guevara? Beautiful. Perfect. Cecilia, ¿usted menciona algo de Dalia Murcia? Está bien. Es que la estoy buscando. Ah, okay. Hola. Hi. Ahí está, ahí están saludando. Cecilia de Dalia. She is
intelligent. Perfect. Así es. Dalia, mencioné algo de Dalila Beatriz. She is very nice. Cool. Dalila, usted menciona algo de su compañero Edgardo. Veamos. Intelligent. No le escuché, repítalo, por favor. He is intelligent. Very good. Edgardo, se menciona algo de Adelina Sanabria. Okay. She is wonderful. She is wonderful. Se maravillosa, Adelina. Please mention something about Jocelyn. Usted menciona algo de Jocelyn, Adelina. Jocelyn. Jocelyn Vázquez. Ok, que no lo encuentro. Hable, Jocelyn. Ya que. She is the blue. The blue? She is the blue. She's the blue. Tiene que ser con el verbo to be, ser o estar. Ella es o está. She is happy. She is happy. Are you happy, Jocelyn? Very good, thank you. ¿Todos participaron ya o no? Si alguien se me quedó, me dice yo, por favor. No, ya todos estamos. Brian, you can say something about me. Usted menciona algo sobre el teacher. Brian. She's a strong girl. Very good, Brian. Good job. Okay, so here's what we're going to do. We also have this scenario. Tenemos el escenario de preguntas de sí o no. Lo vamos a ver más a detalle después, pero ahorita para introducción, las preguntas de sí o no siempre van a iniciar con el verbo to be. ¿Cuál es la estructura? Es similar a esta. La diferencia es que se pone el verbo to be al principio. Para la estructura de oraciones afirmativas, yo pongo el verbo to be después del sujeto. Para las preguntas de sí o no, yo voy a poner el verbo to be antes del sujeto. Miren acá, por ejemplo, en la tablita a la izquierda, empiezan todas con un subject pronoun, con un sujeto, porque son oraciones afirmativas. Pero miren esta pregunta, inicia al revés. Posicionan el verbo to be antes y el sujeto después. ¿Ok? Por ejemplo, en primera persona sería am I. Y esto es cuando yo quiero preguntarme a mí misma. Por ejemplo, am I hungry? ¿Estoy hambrienta? ¿Verdad? O am I sad? ¿Estoy triste? Me estoy preguntando a mí misma. Am I. ¿Cómo sería para segunda persona? Are you. ¿Verdad? Are you happy? Are you sick? Are you well? Tercera persona. She, he, o it. Entonces la pregunta de sí o no inicia con el verbo to be. Is she, is he, is it, ¿verdad? Y pueden, acuérdense, pueden cambiar los pronombres por nombres. Por ejemplo, en vez de decir is she your teacher, puede decir is Vicky your teacher, un ejemplo, ¿ok? Is he your brother, o pueden usar el nombre is Pablo your brother, ¿ok? Pueden ir jugando con esa versión. ¿Cuáles son mis opciones de respuesta? Específicamente son cerradas. Sí, yo soy o estoy, o no, yo no soy, o no, yo no estoy, ¿verdad? Yes, I am. No, I am not. Veamos. Vamos a escribir una pregunta de sí o no cada uno. Vamos a escribir una pregunta de sí o no cada uno en su cuaderno. No vamos a practicar la respuesta, pero sí vamos a hacer la pregunta. Si ya la completaron, levanten las manitas para que empecemos a participar. ¿Ok? Veamos. Veamos. Ana Girón. Are you teacher? Perfect. Are you a teacher? Evelyn Beatriz. ¿Sí?
Is he sister? Is he or is she? Is he? Ah, no, is she sister, perdón. Is she? Sister. ¿Y de quién? ¿Cuál sujeto, cuál adjetivo? Is she your sister? Is she her sister? ¿Cuál adjetivo va a usar? Here. Her. Is she her sister? Repeat. Is she? Her sister. Her sister. Thank you. Brian Torres, please. Is he a student? Is he a student? Very good. Thank you. Tenemos a Edgardo Melgar. Okay. Are you is bilingual? Are you bilingual? Okay. Thing is, are you bilingual? Are you bilingual? Repeat. Are you bilingual? Mm-hmm. Eres tú bilingüe? Very good. Then we have Karen López. Is he husband? Is he your husband? Repeat. Is he your husband? Yes, porque husband es esposo, es masculino. He is he. Okay. He is. Yes. And Diego Enrique, please. Okay. Is it your dog? Correct. Is it your dog? Para mascotas ocupo it. Okay, team. Okay, equipo. Nos vamos a quedar hasta acá. Ya es la hora. Questions. Necesito saber si tienen preguntas o dudas hasta ahorita. De lo contrario, les voy a decir la plataforma. Importante recordarles, vayan avanzando en la plataforma. Lo que acaban de ver acá es un preámbulo de los ejercicios que ustedes van a encontrar en la plataforma para que se les haga fácil desarrollarlos. Si tienen dudas de algún ejercicio de la plataforma, porque suele pasar que a veces tenemos la respuesta correcta, pero la plataforma quiere que la escribamos con mayúscula al principio y minúscula a las demás. Un ejemplo. Y aunque esté correcta gramaticalmente, no la va a tomar la plataforma. Siempre cuando tengamos dudas o pasen cositas así, escriban en el grupo. Porque por lo general los que ya van avanzados nos pueden ayudar. Y nos dicen, ah, yo hice así o yo la pasé así. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir ayudando entre todos. Si tienen preguntas o necesitan mayor apoyo, igual lo mencionen en el grupo y nosotros nos encargamos. Si es apoyo técnico lo que necesitan o soporte técnico, en el grupo hay personas asignadas de INSAPORT para eso. Así que su mejor recurso siempre, el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Bien importante identificarse con su nombre también. Ok, eso sería todo por esta noche. Duerman bien, descansen. Acuérdense que la otra semana vamos de lunes a jueves. Así que espero verlos fresquísimos como lechuga el lunes en la noche. Have a great night. Okay. Gracias, teacher. Que tengan good night. Good night. Good night, teacher. Thank you. Bye.